¿Qué pasa, Víctor? ¿Cómo vas? Oye, ¿y si descansamos en ese teatro? Oh, eso suena de puta madre. Falta poco. Te tengo. A ver. ¿Estás? Despejado. Vamos. ¿Me dirás qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Eli, te he visto respirar esporas. Ya te lo dije. Soy inmune. Vale. ¿Eres inmune? Venga ya. Me mordieron, ya hace mucho. ¿De qué cojones estás hablando? Me mordieron y no me pasó nada. ¿Entonces la abrasión? María y Tommy y Joel solo lo saben ellos. Bueno. ¿Y ahora tú? No puedo infectarte si eso te preocupa. Aunque tampoco puedo hacerte inmune. Creo que estoy embarazada. ¿Qué? Tranquila, no es tuyo. ¿Pero qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada. Necesito descansar. Tiene que ser de coña. ¿Desde cuándo lo sabes? Tuve un retraso hará unas semanas. ¿Unas semanas? ¿Pero cómo pudimos haber vuelto? No sabía que... No estaba segura, ¿vale? No quería ser un... Pero ahora sí lo eres, ¿no crees? Voy a... comprobar que esté todo despejado. Tú descansa.
cuánta gente morirá en esta obra. Embarazada. Joder, embarazada. ¿Cómo se puede ocultar algo así? Mierda. ¿Aquí vive alguien? Vale. Es antigua. Bueno, mejor con cuidado. Parece que no tiene corriente.
¿Qué pasa, Carlos? Vaya, ¿te has quemado? No se te da bien la electrónica. Ya está. ¿Qué es esto? Pues muy bien. Muy bien. Mola. Qué miedo.
eso ya va sonando a... Ah, qué mal. En cuanto se te haga callo, tocarás como si nada. Sí. Vale, vamos. ¿Ya está? Sí. Mierda. Vale, a ver si adivino. ¿Quieres estropearte la sorpresa? No sé. ¿Es un dinosaurio? Ah, anda, déjalo. No te lo pienso decir. Bueno, ¿es un elefante? ¿Es un descapotable? No lo vas a adivinar. ¿Es un perrito? ¿Son un porrón de gatitos? ¿Una camada? ¿Una camada? Un montón de gatitos. ¿Y por qué no los llamas un montón de gatitos? Pues no lo sé, pero se dice camada. ¡Qué chorrada! No es una camada de gatitos. Vale, vale. Es un globo. Más andar y menos hablar. Ten cuidado. Lo tengo. ¿Qué coño te pasa? Tendrías que verte la cara. ¡Por poco me ahogo! ¿Qué vas a ahogarte? Tienes problemas de confianza, chica. Tú ríete, carcamal. Ya verás. Es por ahí. Eres lo peor. Cada vez nadas mejor. Acuérdate, no basta con zarandearse. Tienes que... Empujar el agua con todo el brazo. Bla, bla, bla. Me alegra que se te vaya quedando. Eli, ven aquí, mira esto. ¿Lo ves? ¿Eh? Justo ahí, mira. Sí, lo veo. ¿Sí? Parece... ¿Cómo sienta? Te refresca. Pero no es tan divertido cuando te empujan, ¿eh? Bueno, lo cierto es que había que pasar nadando por aquí. ¿Y eso por lo de antes? ¿Cabreado? Sí, estoy muy cabreado. Venga, vamos. Hay que bucear por ahí debajo. Coge aire. Sí, no hay problema. ¿De historia de sexto que quiere disculparse por ser un capullo integral? ¿Cómo dices? Mi colega y yo discutíamos cada vez que llamaba terroristas a los luciérnagas. Nos castigaban mucho. Deberías aprender a no irritarte tanto por lo que la gente diga. Cuesta si son unos capullos. Reitero lo que he dicho. A bucear otra vez. ¿A dónde me llevas? ¿Unas zapatillas nuevas? ¿Pero cuántas tienes? No las suficientes. Ven. Ah, vale. A la mierda, me he cansado de adivinar. Bien. ¿Pero es una colección enorme de cómics? No, espera. ¿Una colección nueva de DVD? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Sí. Y punto. ¿Y qué hay de los Laserdisc? Dicen que son un puntazo.
Cooper, Joel. Hemos llegado. ¡Madre mía! ¡Es un dinosaurio! Sí que lo es. ¡Joel! ¡Sorpresa! ¡La madre que... ¡Es un puto dinosaurio! ¡El rey de los dinosaurios tiranos! ¡Es enorme! Museo de Historia y Ciencia de Wyoming. ¿Cómo encontraste este sitio? María me habló de este lugar. Pensó que te gustaría. Ha acertado. Oh, ¿qué es esto? Es un libro. Ah, es de dinosaurios. Vale. Muy bien. ¡Hala! ¡Mira qué garras! Es un velociraptor. En realidad, es un Dei... Deinonychus. Seguro que son velociraptores. Sí. Bueno, al menos los llamaban así en una película en la que salían. Compsognathus. Vaya nombre para estos chiquitines. Sí, se te echarían encima. ¿También salían en una peli? La verdad es que sí, pero era en otra. Hicieron una segunda parte. No era tan buena. Velociraptor. Joel, este es el que decías antes, el velociraptor. Es muy pequeño. Nunca te fíes de una película. Fíjate en el tamaño de ese cráneo. Se parece a Tommy. Ya verás cuando se lo diga. No lo hagas. Ponlo a la luz correcta y... ¡Bom! ¡Tommy! ¡Hala! Este parece un pájaro. De hecho, los paleontólogos creían que las aves descendían de los dinosaurios. Oh. Discúlpeme, señor profesor. Resulta que sé un par de cosas. ¿Qué viste en una peli? Sigue. Vamos allá. Mola. ¡Joel! El Brachiosaurus comía unos 275 kilos de plantas cada día. ¿Te imaginas las cagadas? Había una escena en la que, de hecho, uno de los tíos decía: menudo montón de mierda. ¿Cómo se llama esa peli y cuándo la vemos? ¿Sabes qué? Cuando volvamos a Jackson, toca noche de peli. ¡Joel, mira! Es un dinosaurio con sombrero.
¡Es un sombresaurio! Triceratops quiere decir cara con tres cuernos. No me gustaría nada estar al otro lado de ese cuerno. ¿Visitabas muchos museos? Sí, sí. A Sara le encantaba. Esa chica me arrastró a todos los puñeteros museos de Texas. Parece una jirafa. Sí, la verdad es que sí. ¡Eh! Normal que te guste. Te lo dije. ¿Sabías que esto estaba aquí? Si no te gusta, nos damos la vuelta. ¿Qué dices? Oye, Joel, ¿te sabes todos los planetas? Mi vieja tía, Marta, jamás supo ubicar nada. ¿Te pasa algo chungo? Mi Mercurio. Vieja, Venus. Tía, la Tierra. Ah, vale. Lo pillo. Mola mucho. Oye, Joel, adivina cuál fue el primer animal en ir al espacio. No hay nada que adivinar. Fue un mono. No, moscas de la fruta. Sí, en el 47. Comprobaban la exposición a la radiación a gran altitud. Volvieron vivas. Hay que ver cuánto sabes. Gracias. ¿Se convirtieron en supermoscas? ¿Qué? No. ¿Qué hay por ahí? Aún no podemos ir. Nos queda mucho por explorar. ¿Oh? Mierda. Vale. ¿Dónde lleva el volante? Los rovers no tienen volante. Van con mandos. Ah. Espera. ¿Es auténtico? No creo que lo sea. Los dejaron en la luna. Eso creo. ¿Sabes cuánto hemos ido a la luna? ¿Dos? 6 veces. ¿Estás segura? Sí, segura. Conmigo serán 7.
¡Cómo mola! ¿A qué huele ahí? A espacio. Y a polvo. ¡Hala! Después de ti. Cuidado. No jodas. Muy bien. Vaya. Vaya. Qué cantidad tan grande de botones. Es una pasada. Vaya. ¿Te puedes imaginar que...? Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? Es algo que me ha costado la vida encontrar. Cógelo. Cierra los ojos. Luego lo agradecerás. De acuerdo. ¿Te ha gustado? Tiene que ser una broma. De nada, chica. Bueno, ¿qué te parece si echamos un vistazo, Sí, de acuerdo. Sí. Bienvenida a la Tierra. Sí.
por ahí hay más cosas del museo. Nunca he comprobado ese edificio. ¡Vamos! ¿Y cómo pretendes llegar hasta aquí? ¡Por Dios! ¿Una vez le pegas estos sustos a otro? ¡Baja aquí! ¡No! ¡Oye, que es mi cumpleaños! ¡Deja de hacer eso! ¡Eh! ¡Tírate de bomba! ¡Hay mucho más por explorar! ¡Jerónimo! Genial. Súbeme ahí. Yo no sé. Yo luego abro la puerta. Venga, no podemos rajarnos. Vale. ¡Ay! Vale, malas noticias. Una mierda bloquea la puerta. Bueno, a ver si encuentras otra forma de entrar. Yo iré por fuera. Vale, ten cuidado. Ten cuidado tú. ¡Hay dinosaurios por aquí! Valor, colega. Este necesitaba un abrazo. Oh, qué oscuro está. Mierda. Sal, capullo. Putos animales falsos.
hay aquí? ¿Qué ha sido eso? Es algún animal. Pongámonos en marcha. Quiero hacer fuego antes de que anochezca. Venga. Oye, ¿no estoy irresistible? Claro. ¿Lo has arreglado? Era un cable suelto. La antena. Oyeron lo del colegio. Bien. Este tío, Owen, ha desertado. Quizá Tommy dio con él. Puede ser. ¿Y ella qué? Aún nada. Unidad Romeo, preséntense en el puesto 2. Repito, preséntense en el puesto 2. Confirmen. Bueno, los números son ubicaciones. La emisora en la que estuvimos es el 6. Hay un montón de actividad en el 2. Supongo que será su base. Eso ayuda. Oye, anoche fui idiota. Sí. Llegan informes de bajas en el 14. Que todas las unidades informen. Cambio. Aquí el 13, unidad Lima cerca. ¿Cuántos Scars hay? Cambio. Parece que no hay Scars. Solo un intruso solitario. Armado. ¿Un intruso cambio. Solitario? Tommy. ¿Y el 14? Pues no estoy del todo segura. Vale, prueba. Si esto es el 7, el 12 debe de estar por aquí. Supongo que estará por esta zona. Hillcrest. Vale. Dina. Sí. Mal asunto.
Lo encontraré. Tú sígueles la pista. Sí, vale. Espera. Dame la mano. Te dará suerte. No creo en la suerte. Yo sí. Vale, Hillcrest. ¿Seguro que es aquí? Sin duda es aquí. Tiene que ser Tommy. Oh, mierda. Está muy bien.
¿Cómo voy a subir ahí? ¡Mierda! Joder, son demasiados. Aguanta, Tommy. Deberíamos hacer algo. Mantenemos el perímetro hasta nueva orden. Estate atento por si pasa por aquí. Tengo algo. Ya está. ¿Infectados? Ahí adentro. Vale, chica. Sigue el rastro. ¿Crees que el tipo tiene que ver con la chica del colegio? Si no, sería una coincidencia de narices. Odio los grupos pequeños. Con los grandes es más fácil. Muy bien. Vamos a encontrarlo y para casa. No te pares. Mierda. ¡Justo aquí! ¡Oh, Dios!
puta! ¡En este edificio! Vale. Okay.